estamos juntos para charlar un rato acerca de un encuadre de trabajo que estamos tratando de compartir desde el Ministerio de Educación de la Nación, en dirección a una necesidad que percibimos cada vez más acuciante de revisar los formatos escolares. Nos está pasando que estamos ofreciéndole a los jóvenes del siglo XXI una escuela que fue creada en el siglo XIX, cuyo formato fue diseñado en el siglo XIX, cuando el campo de los contenidos o el campo de los saberes tenía otro tamaño, cuando las especialidades del conocimiento eran otras, y entonces, y además era una escuela pensada para pocos. La escuela secundaria era pensada para la formación de élites, ¿sí? Porque era para el pequeño funcionariado burocrático, ¿no? Esa era la idea de la escuela secundaria. La gente comenzó a intentar incluirse en la escuela secundaria, lo cual tenía que ver con posicionarse para el ascenso social. De a poco la ley fue dándole lugar a ese deseo de la sociedad. La ley a veces avanza más rápido que el sistema educativo. En el año 90 y tantos tuvimos una ley que extendió la obligatoriedad hasta el tercer año de la escuela secundaria. En el año 2006 vino la Ley de Educación Nacional. Y a partir de ese momento entonces tenemos la obligación legal de ofrecer una escuela de calidad para todos los estudiantes de la Argentina, lo que significa no solo para el 10%, para el 30%. Y cuando uno dice para todos, la primera cosa que aparece como desafío es que el dispositivo pensado para uno poco no es el mismo dispositivo que sirve para abarcar la diversidad. Pero claro, no hemos encontrado todavía la vuelta para cambiar el dispositivo. Entonces, en función de eso, lo que yo les voy a proponer no tiene exclusivamente que ver con la enseñanza de la matemática, sino que es un problema más general. Abarca a toda la enseñanza y a la organización escolar en su conjunto. ¿Está? Entonces, quiero compartir con ustedes algunas ideas y después en algún cierre poder escuchar algunas reflexiones, pensamientos en voz alta. Les propongo considerar cómo ha cambiado lo que se espera de la escuela, lo que la sociedad espera de la escuela en estos tiempos. Cuando uno diferencia, digamos, el modelo de lo que se esperaba en la escuela, sobre todo en el secundario antes y ahora, uno se encuentra con que cuando habla con los usuarios del sistema, es decir, la gente, la universidad, los empleadores, el mundo del trabajo, qué sé yo, uno se encuentra que ahora le piden al estudiante, al graduado, que haga cosas de alto nivel, que interprete información, que sea capaz de trabajar en equipo, que pueda ser un cuestionador crítico, que pueda pensar, ¿no? Es decir, queremos que la escuela produzca personas no repetitivas, sino personas creativas. No personas de aplicación, sino personas de invención. Así que ejercicios de aplicación, por favor, nunca más. Necesitamos un espacio de pensamiento en el aula para la invención. Entonces, cambió el sentido de lo que nos demanda la sociedad. Antes la sociedad nos demandaba ciertas rutinas de conocimiento porque necesitábamos un empleado que se portara bien e hiciera las cosas que le decíamos. Hoy en día nos piden otra cosa, nos piden un individuo un poco más irreverente, un poco más creativo, un poco más capaz de saltarse los límites, salir del molde. Ahora, si eso es lo que nos piden la sociedad y eso es el pacto que tenemos que poder cumplir, pues digo, no vamos a hacer en educación lo que se nos ocurra, tenemos que hacer lo que la sociedad nos encarga. En última instancia somos funcionarios pagados por el Estado, digamos, ¿no? Que están brindando una función pública. Entonces, la cuestión es, ¿cómo repensamos nuestra tarea o cómo repensamos nuestra labor para generar estos aprendizajes de mayor relevancia o de mayor pertinencia para la sociedad del siglo XXI? Ahí anotamos cuatro
cuatro adjetivos, digamos, cuatro características de lo que hoy en día se considera un aprendizaje de buena calidad. Algo que uno ha aprendido en la escuela es bueno si es relevante para el mundo actual y posiblemente para el futuro. Es relevante si, o me ayuda si me permite, me contribuye a construir una buena vida, a tomar buenas decisiones como ciudadano, como padre, como trabajador, como estudiante. Si son significativos para mí, es decir, si me motivan a seguir buscando, a seguir conociendo, y si los puedo sacar de adentro de las paredes de la escuela para usarlos en el mundo, ¿no? Sí, para usarlos en el más allá de la escuela. Invertir 12 años de la formación de un sujeto para que aprenda unas cosas que solo le sirven para aprobar exámenes adentro de la escuela, no va a dar. No vamos a volver una institución vacía de función. ¿Cómo hacemos para que el aprendizaje efectivamente sea más significativo, más relevante, más motivador? ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son las chances que tenemos para ir mejorando todo esto? Bueno, tenemos por lo menos tres cosas que podríamos hacer los docentes con ayuda de los directivos, claro está, solo no podemos, y con la ayuda de los inspectores, claro está, y con la ayuda del sistema y del gobierno, bajo. Pero en el fondo, los encargados de hacer estas tres cosas somos los profesores. La primera es empezar a revisar lo que enseñamos, el qué enseñar. Nosotros enseñamos a partir de una lista de contenidos prescritos en el diseño curricular, pero no todos esos contenidos que están prescritos en el diseño curricular tienen el mismo nivel de potencia, el mismo nivel de fortaleza para el aprendizaje futuro del sujeto. O sea, no todo lo que solemos enseñar tiene el mismo nivel de valor. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles de los contenidos que enseñamos son los contenidos más valiosos. Ustedes enseñan matemática. El concepto de proporción, el concepto de función, son conceptos que hay que llevarse encima en la cabeza toda la vida. El concepto de logaritmo no sé. Podemos discutir. ¿Sí? El concepto de polinomio no sé. Podemos discutir. ¿Sí? Pero el concepto de función, el concepto de proporcionalidad, sin eso no hay pensamiento, no hay pensamiento simbólico posible. No hay posibilidad de interpretar el mundo. Entonces, no son cosas del mismo valor. Por ahí para la matemática, todos son objetos matemáticos. Pero desde el punto de vista del que mira desde afuera, no todos tienen el mismo valor. Entonces hay que empezar a considerar el valor de un contenido, ¿sí? La segunda cosa es que los contenidos, en general, la forma en la que nosotros los presentamos es a través de una secuencia de enseñanza que tiene una tradición didáctica. Ustedes han estudiado su Chevalard, han estudiado su Bourdieu, su, qué sé yo, su Vergniaud, su todos esos, ¿no? Pero el tema es que la enseñanza de los contenidos tendría que estar pensada no tanto según la lógica solamente de la disciplina, sino también pensando en cómo están colaborando al desarrollo mental del sujeto. A veces los conceptos se presentan en cierto orden canónico, ¿sí? Pero en realidad en la vida se presentan de otra manera. Y el cerebro además los trabaja de otra forma. Entonces, no necesariamente los contenidos sueltos que se enseñan en primero, en segundo, en tercero, según el programa, están bien pensados desde el punto de vista de construir una trayectoria cognitiva para el sujeto. Están pensados desde la disciplina. No necesariamente desde cómo aprende, cómo se desarrolla la cabeza de un niño y de un adolescente. ¿Sí? Eso también nos implicaría pensar qué contenidos son más razonables, empezar primero con ellos, no porque la matemática sí me lo pide, sino porque el cerebro humano sí me lo pide. ¿Ahí está? Y la tercera cosa es que qué tipo de producción o qué tipo de resultado le estoy demandando a mis estudiantes.
Si a mis estudiantes yo le demando la resolución de cortitos ejercicios que producen un resultado que puede ser normalmente bien catalogado como correcto o incorrecto, ¿sí? O si le estoy pidiendo a los estudiantes producciones más complejas, producciones donde tienen que involucrarse más a fondo, donde hay dudas, donde hay discusiones, donde hay dificultades, donde hay marchas y contramarchas, y vamos adelante y vamos para atrás, y donde el objeto que yo produzco como estudiante después de un cierto tiempo de trabajo es algo que le puedo contar a otro, de lo que me puedo sentir legítimamente orgulloso de todo lo mucho que he aprendido. En cambio, no me puedo sentir orgulloso de que el problema X me haya dado 2/3. ¿Sí? Entonces, esta posibilidad de avance implica, desde lo que estamos proponiendo como un mensaje para, de nuevo, son reflexiones en voz alta, tratando de movilizarnos la cabeza y empezar a pensar algunas cosas para promover el cambio. Lo que estamos proponiendo es entrarle al aprendizaje, organizar el aprendizaje alrededor de, primero, desarrollar las capacidades permanentes del ser humano, capacidades que ya vienen con nosotros desde el nacimiento, pero hay que colaborar a desplegar a través de la escuela, ¿sí? Es decir, pensar algo que no tiene que ver con la materia, sino que tiene que ver con el sujeto. Uno de los roles del profesor es hacer evolucionar las capacidades humanas del sujeto y ayudarlo a descubrir todos sus potenciales. Trabajo número uno. Y al mismo tiempo ayudarlo a apropiarse de saberes potentes. ¿Sí? Saberes potentes, saberes que son valiosos dentro de la escuela, afuera de la escuela y durante muchos años. Y esos saberes potentes, al día de hoy, no son solo los de las disciplinas tales como las disciplinas los tienen codificados hoy día. Hay otros saberes que han empezado a ocupar el candelero. Hay saberes que llamamos emergentes. Ahí tienen alguna lista corta. El gaming, toda la disciplina vinculada a los juegos. ¿Sí? ¿Cuántas horas dedican los jóvenes a los juegos? Bueno, se ve que es algo muy importante y se ve que entrenan algún aspecto de la psique humana. La bioética y las tomas de decisiones respecto del cuerpo, del ambiente, de otras cosas, el trabajo en las redes sociales, el arte digital, la minería de datos, todos esos son campos del conocimiento que no estaban hace 20 años y hoy en día son los campos más productivos en términos de generación de nuevas identidades profesionales, nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de pensar y de actuar. ¿Sí? Son los nuevos saberes que empiezan a construir los sujetos del siglo XXI. Entonces, apropiarse de saberes potentes, los clásicos, los que no pasan de moda, y los nuevos. Entonces, si podemos pensar en desarrollar las capacidades humanas, como la comunicación, el trabajo con otros, el compromiso y la responsabilidad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la capacidad de aprender a aprender. Esas son las 6 que el Ministerio Nacional está acordando con las provincias en este momento. Digamos, se llega a un cierto consenso de que estas 6 son las más interesantes que quisiéramos promover. Si podemos, como docentes, ayudar a desarrollar estas capacidades y al mismo tiempo apropiarse de saberes potentes, para que eso pueda pasar, necesito ofrecerle a los estudiantes situaciones de aprendizaje complejas, ricas, sabrosas, masticables, que tengan un trabajo que impliquen la necesidad de que no sean fácilmente solubles, sino que se tengan para poder resolver. Tomarse tiempo, dialogar, discutir, equivocarse y que todo eso esté bien, ¿no? Que todo eso sea parte de un proceso que esté bien visto. Y habrá situaciones que son, diríamos, para el lenguaje de los aquí presentes, endomatemáticas y otras que son exomatemáticas, ¿no? Es decir, habrá situaciones que son lo suficientemente complejas,
dentro del campo de la matemática, y habrá otras situaciones donde la matemática está involucrada y entrecruzada con otras disciplinas. ¿Sí? Entonces, ni todo integrado, ni todo puro disciplinar. Combinaciones sabias. A veces alguna situación podrá ser más endo y otra vez se podrá ser más híbrida. Entonces, organizar el aprendizaje en esta nueva vieja manera de enseñar implicaría que nosotros pudiéramos, a la hora de imaginarnos qué vamos a hacer con los chicos en el aula, nos preguntemos, a ver, ¿cuál es la capacidad a la que le voy a poner foco durante el trabajo que vamos a hacer? ¿A cuáles de estas 6 cosas le voy a dedicar un poquito más de atención? Aunque las otras también estén, pero ¿cuál voy a hacer explícita? Esta es una unidad de trabajo que promueve la comunicación, que promueve el pensamiento en conjunto con otros, que promueve el aprendizaje, el saber sobre mí mismo y cómo aprendo. ¿Cuál va a ser el foco en cuanto a capacidad que yo quiero desarrollar con mis estudiantes? Y por el otro lado, ¿cuáles son los saberes que voy a involucrar en esta situación de integración, en esta situación más compleja? ¿Sí? Implica pensar las dos lógicas a la vez y trabajar en las dos direcciones a la vez. Dos posibilidades de situaciones, una más exo y una más endo. La primera dice así: los estudiantes diseñarán alternativas de itinerarios turísticos locales que puedan interesar a un grupo compuesto por el propio estudiante y un estudiante extranjero, acompañado por un adulto. Identificarán varias cuestiones como opciones de transporte, atracciones turísticas, sitios de importancia histórica o cultural, presentarán un costeo y razones de sus elecciones. Hablando de matemáticas, un poco de teoría de grafos, caminos críticos, planilla de cálculo, previsión de costos, sumas en columnas, etc. ¿No? O sea, unas cuantas cosas para hacer acá, si queremos. Desde la matemática, si no se lo dejamos al de geografía y al de inglés, pero desde matemática hay varias cosas que podemos hacer acá en alianza con otros docentes. Una más endomatemática: los estudiantes escribirán el conjunto de instrucciones o pasos que hay que seguir para construir un cilindro que tenga la misma altura pero el doble de volumen que un cilindro patrón entregado por el docente, usando como elemento un centímetro de costurero. Y luego construirán el cilindro doble, medirán su volumen llenándolo de arena con el cilindro unidad y discutirán si han tenido éxito y si la medición empleada es válida. De ahí, si quieren, pueden sacar ecuaciones, de ahí, si quieren, pueden sacar error, de ahí, si quieren, pueden sacar aproximación, estimar, pueden sacar volúmenes, áreas, lo que quieran, digo. ¿Eh? Hay bastante cosa para hacer. Es toda matemática. Entonces, ¿por qué este tipo de situaciones? ¿Por qué este tipo de ofertas? Y no los 5 o los 6 casos de factoreo o la racionalización de expresiones o la factorización o qué sé yo. ¿Por qué entrar por este lado? ¿Por qué entrar por este lado? El asunto es que si yo enseño solo el objeto matemático, digamos, ¿sí? Si enseño solo el objeto matemático, no le apunto a la diversidad de estudiantes. Hay algunos estudiantes que tienen un enganche particular con los objetos matemáticos y entonces voy a tener 3 en la clase que me siguen. Sí, que se siente más cómodo. Sí. Que se siente más cómodo con lo abstracto. Sí. Pero yo tengo que partir de un punto donde los pueda envolver a todos y después a algunos dejarlos avanzar más y a algunos otros que lleguen hasta donde llegan. ¿Sí? Mientras lleguemos todos al satisfactorio, a partir de ahí hablamos, pero otros pueden hacer cosas un poquito más. Entonces, nuestra hipótesis, bastante bien comprobable desde el punto de vista de las pedagogías activas, es basado en modelos de aprendizaje significativo. Ustedes deben haber estudiado en algún momento ese concepto de aprendizaje significativo, lo deben haber leído por ahí a todos sus cultores, ¿no?
Básicamente el aprendizaje significativo plantea que cuando los estudiantes se encuentran con una situación a la que le encuentran sentido, anclaje, ¿sí? Entonces, con el andamiaje del docente frente a la situación, que es un problema, un verdadero problema, un problema gordo, ¿sí? Entonces, con la ayuda del docente, primero detectan qué es lo que no saben y lo que sí saben, construyen los nuevos saberes necesarios y a partir de esa construcción de saberes, donde sí le voy a enseñar lo que haga falta enseñarle, claro está. Si acá le tengo que enseñar qué es una fracción continua, si acá le tengo que enseñar qué es una cuadrática, lo que haga falta enseñarle acá se lo enseñaré, pero primero lo provoqué. Primero lo provoqué, primero le puse un contexto y lo desafié. Y entonces después lo acompaño a resolver la situación y cada uno la resuelve de una manera distinta y la podré socializar y podremos institucionalizar cuál es la mejor, cuál fue la resolución más elegante, cuál fue la resolución, ¿no? Y discutiremos, y cada uno tendrá que argumentar y cada uno, ¿no? Entonces haremos matemática, ¿sí? Si esto pasa, entonces los estudiantes adquieren esos saberes valiosos, esos saberes potentes que ustedes se proponen enseñarles, al mismo tiempo desarrollan sus capacidades y incrementan su nivel de competencia. Para mí la palabra competencia no es una mala palabra, es simplemente una indicación. Digo que el alumno es competente, ¿no es cierto? Hablo de que el alumno es competente y que hay alumnos que han adquirido mayor competencia que otros, ¿no? Porque pueden enfrentarse a situaciones con más eficacia, con más rapidez, porque una bibliografía que habla de las competencias como cosificadas, digamos, ¿no? Eso no me parece que sea muy práctico. Las menciono simplemente porque están ahí en el discurso. Ahora, si yo quiero hacer esto, si yo quiero plantearme este tipo de cosas, me voy a enfrentar con unos ciertos desafíos, no digo obstáculos, ¿eh? Me voy a enfrentar con algunos desafíos y algunos otros que ustedes me podrán decir también, algunos que yo haya omitido. Lo primero es que pasar de una lógica de conocimientos o de contenidos a una lógica de capacidades, tengo que empezar a pensar, volver a mirar el diseño, volver a agarrar los contenidos, es decir, bueno, para desarrollar la comunicación en matemáticas, ¿qué contenidos son como más interesantes, más pueden provocar más debate, pueden provocar más producción escrita, pueden necesitar de más lectura? Para desarrollar el trabajo en equipo, ¿cuáles son los más interesantes o las estrategias más adecuadas? Para promover el compromiso y la responsabilidad, ¿cuáles pueden ser más interesantes? O sea, hay que empezar a mirar los contenidos con una lupa, es decir, a ver cuáles de estos me aportan más para una capacidad o para otra según la estrategia didáctica que yo implemento. Primera cuestión. Entonces, tengo que revisar el currículum y mirarlo de otra manera. La segunda cosa es que me tengo que formar y tengo que inventar estrategia de enseñanza por mi propia creatividad o con la ayuda de otros o recurriendo a libros. Tengo que buscar maneras que me permitan producir estrategias de enseñanza más adecuadas, ¿sí? Y acá en el tercer punto me tiene que ayudar el director, porque si quiero hacer algo integrado con un colega de otra disciplina, tengo que poder compartir horarios, tengo que poder tener un rato de trabajo conjunto, tengo que poder armar una planificación cruzada, ¿no? Tengo que hacer cosas, tengo que por ahí pedirle al director que reprograme un poco el horario para que estemos juntos, ¿no? En simultáneo podemos superponernos, entonces la primera hora la da vos, la del medio la damos los dos, la otra la doy yo, ¿no? Es decir, organizaciones escolares que me permitan trabajar con otro. Y el cuarto, que sí, de nuevo me vuelve a competir a mí como docente, es que ahora si yo me preocupo más en desarrollar la capacidad de mis alumnos, me tengo que centrar para evaluarlos en ver si esa capacidad evoluciona, que en sí le puse el conocimiento, mido si tiene el conocimiento. ¿Sí?
le enseñé un procedimiento, miro si lo sabe reproducir. Ese tipo de evaluación más reproductivista no es consistente, por así decir, con un modelo que esté más orientado a desarrollar las capacidades. Para evaluar el desarrollo de capacidades, lo que tengo que hacer es proponerle a los estudiantes, después de haber trabajado una situación interesante, inteligente, etcétera, tengo que proponerle otra, más o menos, del mismo nivel de complejidad, y ver si, esta vez sin el andamiaje del docente, logró construir la autonomía suficiente para resolverla. ¿Se entiende? Así que, varias cosas tengo que hacer. Volver a mirar los contenidos, volver a mirar la estrategia, volver a mirar la evaluación y negociar con el director. ¿Mm? Básicamente, y el inspector a veces también, claro, ¿no? Bueno, el paradigma de capacidades, tiene que ver con empezar a pensar en el desarrollo de los sujetos de una manera más integral y empezando a pensar en los seres humanos como no puros animales cognitivos, ¿sí? La escuela, en su formulación original, se preocupó por desarrollar algunos aspectos de la cognición humana aplicada, en los saberes específicos, pero fue dejando por el camino o fue corriendo como al costado, como pastillas laterales, cosas vinculadas al trato entre personas, cosas vinculadas al propio manejo de sí mismo, la personalidad, la emoción. Y entonces, en general, fíjense que nos ocupamos de lo cognitivo, mientras que de lo interpersonal y de lo intrapersonal se ocupan las amonestaciones, ¿no? Es decir, cuando hay conflicto o cuando la persona, digamos, no encaja o no funciona, lo que lo espera para estas dos terceras partes de su ser humano es la disciplina. Y ahí estamos teniendo un problema, porque entonces estamos usando a la escuela no para formar a un ser humano como persona, no estamos enseñando a ser persona en las tres dimensiones con el mismo énfasis. Una se vuelve la primaria, la central, comprender, razonar, resolver, ¿no? Pensar, y las otras se vuelven relativamente cosas que pasan, si pasan. Lo que estamos proponiendo desde esta educación centrada en el desarrollo de las capacidades es que además nosotros tenemos que intencionarnos, como dicen los chilenos, un verbo que acá no existe, pero tenemos que intencionarnos, ¿sí?, a enseñar cómo trabajar con otros. No dar por supuesto que las personas saben trabajar con otros, saben respetar un turno, saben liderar, saben... Tenemos que enseñar. Y no podemos dejar que eso lo aprendan en la clase de educación física, porque trabajar juntos en matemática es una forma específica de trabajar juntos y hay que enseñarlo en la clase de matemática. Comunicarse. Nosotros creemos que porque sabe hablar español sabe comunicarse, pero comunicar en matemáticas se comunica utilizando signos, se comunica utilizando gráficos, se comunica utilizando fórmulas, se comunica a través de escritos que tienen un particular desarrollo, ¿sí? Entonces, esa clase de comunicación no la puede enseñar el profesor de lengua. Y además, si al profesor de lengua le doy a leer un libro de matemáticas, el propio profesor de lengua me dice, ayúdame porque no sé qué dice acá. ¿Eh? Por las palabras específicas. Entonces, a comunicarse hay que enseñar, a comunicarse en matemáticas hay que enseñar en matemáticas. Y en cuanto a las cuestiones de lo intrapersonal, la variable de lo intrapersonal, por ejemplo, esa variable que tiene que ver con el esfuerzo. Cuando decimos, no, es un vago, no le gusta, no quiere, no estudia. ¿Cómo se trabaja sobre el esfuerzo? Uno no puede dar por sentado que el estudiante se va a esforzar. No, no forma parte del contrato didáctico. ¿Sí? El contrato didáctico es yo estoy acá, vos haces lo que puedas. Esa es la mirada del estudiante, ¿no? Entonces, si yo quiero lograr esfuerzo, primero tengo que lograr motivación.
Lo sabe cualquier director técnico de fútbol, y los futbolistas ganan fortunas, pero si no lo motivan, no juegan bien, ¿no? Entonces, si yo no encuentro manera de educar también la propia motivación del sujeto, para lo cual nada mejor que tener unos éxitos tempranos. Si yo logro que mis estudiantes tengan unos éxitos tempranos haciendo matemática y que dejen de verla como una cosa árida, simbólica, difícil, bueno, entonces puede ser que empiece a generar condiciones más adecuadas para una motivación y para un enganche y para un esfuerzo. Pensar en desarrollar las capacidades implica no descuidar estas otras dimensiones y hacerlas objeto de enseñanza. Claro, alguien me puede decir con toda justa razón, dice, pero a mí nunca me prepararon para enseñar a motivar, a mí me prepararon para explicar el teorema de Tales. A mí nunca me enseñaron a analizar los géneros discursivos de la matemática. Yo leo textos de matemática, pero no sé cómo transferir ese saber a algún sujeto que no lo tiene, ¿sí? Porque aprendí con ellos, pero no necesariamente sé qué hacer para que otros se los apropien, ¿no? Entonces, tienen toda la razón, tendremos que volver a estudiar. Tendremos que volver a estudiar. Nuestra profesión en el siglo XXI se vuelve más compleja, se vuelve más necesitada de un abordaje no puramente disciplinar, sino más amplio. Un abordaje, ustedes son primero didactas y después enseñan matemáticas. Primero son formadores y después enseñan matemáticas. Hay unos viejos debates, como le decíamos hace un rato, sobre si capacidades o competencias. Hay unos viejos debates sobre si capacidades o sobre si competencias o contenidos, ¿no es cierto? Miren, yo intento ser como antediluviano y correrme del debate tratando de no ser excesivamente técnico. Miren, ¿cuándo los seres humanos producimos algún desempeño en la vida? Cuando el concepto de desempeño, ¿sí?, haces algo, tiene que ver con el hacer, un hacer que manifiesta un saber, ¿sí? Ese desempeño puede ser buscar una palabra en el diccionario, muy chiquitito, o puede ser conducir una maquinaria agrícola, que es bastante más complejo, o puede ser resolver un teorema, ¿no? Tanto que sea algo que se hace en lápiz y papel, que se hace con una máquina, siempre el aspecto manifiesto del ser humano es lo que el ser humano hace, ¿sí? Partamos de esa concepción, ¿sí? ¿Qué es lo que el ser humano hace? Un desempeño, algo que podemos ver donde él muestra lo que sabe. Para poderse desempeñar hay algunos factores internos, ¿sí? Su conocimiento acumulado, sus actitudes, sus disposiciones, no solo el saber, sino también su emoción, ¿no? Todo eso ya está dentro de él y le permite más o menos responder a la situación que le desafía. Frente a la demanda externa, él tiene una constelación interna construida por conocimientos, hábitos, praxis, saberes explícitos, saberes implícitos, ¿no? Es decir, todo eso está dentro de uno. En general llamamos capacidades a esa gran bola, ¿sí? A ese conjunto, a esa constelación interna de potenciales que están adentro de nosotros y que nos permiten desempeñarnos frente a una situación que nos desafía. Ahora, cuando un tercero observa mi desempeño y dice, tu desempeño en relación con tu edad es razonable, está diciendo que mi desempeño es competente. Cuando mira mi desempeño, pero mi desempeño no logra el estándar esperable para mi edad, para un grupo de una comunidad o lo que sea, entonces me dice, todavía no es competente, ¿sí? Las competencias no son cosas que se posean, no son posesiones,
son posicionamientos. El sujeto puede estar resolviendo competentemente una ecuación de segundo grado, ¿sí? Pero por ahí todavía no es competente para transformar un problema verbal en una ecuación de segundo grado. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir, es competente para la aplicación mecánica, pero no es competente para una aplicación con sentido. ¿Sí? Pero no voy a decir que tiene competencia en la resolución de ecuaciones de segundo grado, no voy a decir eso. ¿Tá? Tiene unas capacidades que tienen que ver con cosas que aprendió sobre las ecuaciones, cosas que aprendió sobre la formulación verbal de problemas, cosas que escenarios donde los aplicó, donde no los aplicó, eso es lo que está dentro de él y que constituye su capacidad de razonamiento, su capacidad de resolución de problemas o lo que sea. ¿Qué sabemos de las capacidades hoy? Sabemos que las capacidades se pueden desarrollar en la escuela porque la escuela es un dispositivo específicamente desarrollado para promover el desarrollo humano. O sea, podemos hacer cosas para que se desarrollen. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones o las formas de enseñar que promueven desarrollo de capacidades? No todas. Parece ser que para lograr que un sujeto desarrolle sus capacidades y crezca en ellas, primero tiene que empezar a reflexionar sobre sus propios mecanismos de aprendizaje y de conocimiento. Tiene que hacerse consciente de lo que puede y de lo que no puede. Tiene que estarse evaluando en términos de lo que sabe hacer y de lo que no sabe hacer. Por eso uno de los componentes básicos de la pedagogía de las capacidades tiene que ver con la autoevaluación y con la metacognición. ¿Sí? Son dos componentes que en líneas generales no están muy presentes en las pedagogías de las disciplinas. Algunos las aplican como condimento, como cosa interesante, pero acá son objeto de diseño. Si quiero promover el desarrollo de capacidades, tengo que hacer que mis estudiantes todo el tiempo se estén preguntando qué sé ahora que antes no sabía. Y ahora qué sé hacer que antes no podía. ¿Sí? Y eso cómo se relaciona con las otras cosas que sabía. Es decir, tiene que apropiarse desde un lugar de conciencia de lo que está aprendiendo. Autoevaluación y metacognición. Son los dos componentes esenciales que promueven, o que son como, no que promueven, que son como la clave para que pueda darse un desarrollo de la capacidad consciente. Al respecto, algunos podrían plantear una duda, y es que hay gente más capaz que otra. Hay gente que tiene un cierto bagaje de capacidades más potente que otros. En general, esas cosas dependen un poco de la historia previa de cada sujeto. El desarrollo que pudo hacer de sus potenciales cognitivos tiene que ver con sus experiencias previas, con los desafíos y con aquellas cosas en las que pudo construir interés. Las seis capacidades que estuvimos enunciando, o otras sistematizaciones, hay quienes ponen 7, hay quienes ponen 8, hay quienes ponen 12, no vamos a andar haciendo la inquisición de cuántas, si hay un número exacto que son, ¿no? Porque en general además se solapan entre ellas, ¿no? Como en los anillos de la bandera olímpica, ¿no? Es decir, hay intersecciones. Cuando trabajo con otros me tengo que comunicar. Y cuando me comunico tengo que pensar. Y cuando pienso tengo que decirme a mí mismo cosas acerca de si esto lo estoy aprendiendo bien o no lo estoy aprendiendo bien. Entonces, digo, no vamos a hacer una casa de brujas a ver cuántas son las capacidades, ¿no? Pero aún sin hacer numerología, lo que podemos decir es que todos los seres humanos tienen un sustrato biopsicocultural, si ustedes quieren, biopsicosocial y cultural, que le permiten hacer frente a las demandas del conocimiento. Todos los seres humanos, desde muy chiquititos, manifiestan una predisposición a hacer algo con los demás, a trabajar con otros. ¿Sí?
Eso se puede optimizar. Todos nos comunicamos en una lengua materna oral. Eso se puede optimizar y agregarle la herramienta cultural de la escritura y agregarle una segunda lengua y agregarle la comunicación gráfica y agregarle la comunicación simbólica. Pero hay una base sobre la cual partir. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. A veces no elegimos del todo bien, pero todos los seres humanos elegimos y aprendemos de nuestras elecciones y aprendemos a distinguir cosas que nos parecen de cosas que no nos parecen. Así que la capacidad de juzgar y de ser crítico y de decir esto sí, esto no, ya estaba en nosotros desde muy chiquititos. La capacidad de aprender continuamente es la marca estampada de la especie humana. Así que el sustrato existe. ¿Sí? El sustrato existe en todas las personas, más o menos disponible, más o menos activado. Eso puede depender de historias con las que nos llegaron las personas. Las investigaciones neurocientíficas nos dicen que el cerebro es plástico, es decir, es capaz de reescribir sus propios circuitos a lo largo de toda la vida, hasta avanzada edad, de manera que esto nos da mucha, mucha esperanza acerca de que, desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades, todos los sujetos pueden. No todos a la misma velocidad, no todos con la misma optimización en todas las capacidades, pero todos pueden, todos tienen con qué. Nosotros desde la estrategia, desde la intervención escuela, lo que hacemos es justamente tomarlos en el lugar donde están parados y hacerlos avanzar 2, 3, 4, 5 casilleros, todos los que podamos. Algunos avanzarán del 2 al 5, otros avanzarán del 3 al 7, otros avanzarán del 3 al 4. Pero básicamente el concepto de desarrollo de capacidades es un concepto optimista sobre el sujeto humano. ¿Sí? Todos pueden aprender. ¿Sí? Y eso también nos invita a nosotros a pensar en particular este aspecto de la intervención pedagógica que promueve el desarrollo de capacidades, que es el optimismo. Los resultados en el desarrollo cognitivo humano son de mediano plazo. Si yo a un estudiante observo que hay ciertas cosas que no le salen o que no le funciona o que no lo logra, eso no me tiene a mí que poner en guardia como de que la persona tuviera una discalculia o tuviera un problema o tuviera un defecto en la cabeza. Probablemente yo no le estoy encontrando la vía, o todavía su sistema está procesando esa información con la que trabajamos en clase y todavía no le hace sentido en su mundo. No le cae la ficha, dicen los chicos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, como no le cae la ficha, ¿qué hace? Intenta resolverlo como lo entiende y produce esa cosa maravillosa que se llama error. Porque el error es síntoma de pensamiento. El error es síntoma de que la persona quiso hacer algo con el problema y pensó otra cosa de lo que es el pensamiento estándar. Se animó a pensar diferente. Pienso que el que se equivoca intentó pensar con sus recursos la situación y llegó a algún resultado y a él le parece razonable. Yo lo quiero matar, pero a él le parece razonable. Entonces yo me tendría que sentar y decir, a ver, contame cómo lo pensaste. O sea que acá vos suponías que había que dividir en vez de multiplicar. ¿Y por qué te pasó eso? ¿Sí? Entonces, trabajar sobre el error, ¿no? Trabajar desde un paradigma de optimismo y pensar que el que se equivoca está en realidad haciendo algo con su cabeza, está activo con su cabeza, ¿sí? Me invita a ser más optimista con las personas y a medir mis calificaciones, no tanto en términos de si resuelve bien o resuelve mal. Además de ese optimismo básico, digamos, el tema del currículum en espiral, de poder volver, el tema de poder volver sobre el conocimiento con niveles de complejidad creciente,
el tema de trabajar sobre el interés, de trabajar sobre la metacognición y adueñarse. Y de la autorregulación, que ya hemos dicho algunas de esas cosas, pero quisiera recalcar esto. A mí me parece que una de las cosas que tendríamos que poder lograr en la matemática para sacarnos mejores resultados en la prueba de aprender, en PISA y en todas esas cosas, es empezar a levantar esa especie de mancha de que yo no soy bueno para esto. Porque el que dice yo no soy bueno para esto, bloquea. Deja de preocuparse. Yo quisiera que se preocupen no por la nota, sino por aprender. Entonces, desde ese punto de vista, generar en mis clases un espacio donde lo importante no es la nota, sino que estemos aprendiendo algo, y donde lo interesante y lo que yo voy a evaluar es que camines, que avances en tu proceso de construcción de razonamiento matemático, y no tanto a dónde llegás, sino más bien si te moviste, ¿no? En vez de medir posiciones absolutas, mido delta, ¿no? Mido incrementos, y cuanto más incremento, más contento, ¿no? Entonces, si hago eso, probablemente estaré contribuyendo a que empiece a haber más alegría, más emoción, más interés en la clase de matemática, para que sea para que efectivamente sea patrimonio común de todos y no de los 3 o 4 cerebritos que suelen hacer las cosas todas bien. ¿Cuáles son las intervenciones pedagógicas, o sea, lo que hace el docente, para promover el desarrollo de capacidades? Son intervenciones estratégicas pensadas reconocidamente estudiadas como eficaces desde el punto de vista de su impacto cognitivo. ¿Sí? Podríamos llamarla la bolsa de trucos del buen docente. ¿Sí? Y no valen solo para la matemática, valen para en la enseñanza de cualquier disciplina, cosas que han mostrado a través de investigaciones cuáles son las estrategias que más efectividad tienen para el aprendizaje. Algunas como esta: sostener la pregunta y no anticipar la respuesta, bancarse la incomodidad de decir no te lo voy a contestar, vos tenés que encontrarle una solución, ¿sí? Y estar ahí con la pregunta, no con la respuesta. Tema número uno. Segundo, acotar la cantidad de información. Ya acá yo estoy contraviniendo este principio largamente. Yo tendría que haber dicho 3 cosas y repetirlas 70 veces. ¿Sí? Pero para una clase, ustedes son adultos y están en un contexto de presentación o de conferencia, entonces puedo darme el gusto. Pero si lo que estoy tratando de hacer, más allá de sacudir un poco nuestro cerebro, es construir una práctica, necesito acotar la cantidad de información cada vez y ser más redundante, para lo cual tengo que seleccionar contenidos. Cosas que funcionan también desde el punto de vista de cómo el cerebro procesa la información. Hay que ayudar al cerebro a registrar la información en diversos canales. Lo visual, decirlo oral. Lo oral, bailarlo. Lo bailado, dibujarlo. Lo dibujado, escribirlo. Cuando ayudamos al cerebro a cambiar de código, eso produce un aprendizaje más profundo, una cosa que distintos oídos lo entienden de diferente manera. Entonces, trabajar cosas que ayuden a estructurar el pensamiento. Mapas mentales, diagramas conceptuales, modelos, toda forma que le permita al estudiante tener como clavar las tarjetitas en los rincones y tener todo vinculado. Cuarto, una cosa que es muy efectiva es que el docente enseña a pensar mostrando cómo piensa él. Cuando ustedes explican, entonces dicen, yo cuando me encuentro frente a una situación como esta, lo primero que hago es decir, ¿dónde están las incógnitas? A ver, leamos el enunciado. Vuelvo a leer. ¿Dónde dice? ¿Dónde pregunta? Ah, entonces parece que lo que está preguntando es tal cosa. Bien, entonces el primer paso para mí es partir de la incógnita. Después me fijo cuáles son datos.
¿Sí? Y después empiezo a pensar qué relaciones me podrían ayudar a vincular los datos que disponibles con la incógnita que quiero resolver. ¿Conozco alguna relación? ¿Conozco alguna función? ¿Conozco que esto me suena? No sé por qué, tengo la intuición de que tiene que ver con una proporción, ¿no? Tengo la intuición de que tiene que ver con una, etc., ¿no? Implica enseñar al otro a ser estratégico, cómo ir de un punto al otro. Si quiero ir a resolver un problema, primero tengo que identificar cuáles son los datos, después tengo que identificar cuál es la incógnita y después tengo que ver cómo se hace tal cosa, los pasos, las secuencias, así, así, así. ¿Sí? Enseñarle al otro a no ir al tanteo a probar, sino a tener una estrategia, tener un procedimiento, tener un orden. En matemática, en historia, en geografía, en donde ustedes quieran, no, no solo en matemática. Un rasgo muy importante y muy valioso que es muy productivo es retroalimentar. Retroalimentar es cuando el estudiante dice, yo me quedé parado acá y logré hasta acá. Bueno, muy bien, eso quiere decir que en este momento vos estás pudiendo resolver hasta acá. Esta resolución está correcta hasta este punto, pero esta resolución no está correcta. Es decir, frecuentes devoluciones de cómo lo estás haciendo hacen que, entonces no es por acá, es por allá. Y finalmente, generar un ambiente seguro emocionalmente para el aprendizaje. El ambiente seguro es el ambiente donde premiamos la dedicación a aprender, ¿sí? Y no estamos corriendo atrás de la nota. Donde no estoy por ponerte un 1 si trajiste o no trajiste los útiles de geometría. Donde no estoy, no voy a tomar pruebas sorpresa. ¿Sí? Donde algunos de esos rasgos que hemos padecido como estudiantes, nos decidimos a desterrarlos, porque son todas fuentes de estrés inútiles. Solo sirven para generar más miedo y hacernos sentir por un rato que somos el domador en el circo frente a los tigres, ¿no? Y que tenemos el látigo y que... Entonces, generar un ambiente seguro desde el punto de vista emocional quiere decir, chicos, acá somos un equipo de aprendizaje. Acá todos venimos a aprender, la opinión de todo el mundo es importante, todos nos escuchamos, lo importante no es la nota, para mí ustedes tienen todos 10 desde el primer día, me van a ir demostrando qué es lo que cada uno de ustedes sabe, puede hacer, y no solo decirlo verbalmente, sino efectivamente implementarlo en la realidad. Resumen. Trabajar las capacidades requiere reajustar algunas de nuestras rutinas docentes, requiere reformular también un poco nuestro para qué, requiere pensar que nuestra disciplina no es la única disciplina que hay, requiere pensar que el conocimiento es más estable cuantas más relaciones traba con otros campos del conocimiento, y no olvidar que somos formadores de personas, no puramente como alguien que sabe, ¿no?, las identidades trigonométricas, sino como alguien que es capaz de negociar el significado con un compañero, de ponerse de acuerdo sobre qué procedimiento es más claro que otro, que es capaz de decir, mira, acá me equivoqué, y no tener problema en decir acá me equivoqué, porque eso no es penalizado, sino que eso es entendido como parte del proceso de aprendizaje. Esperamos que con esto estemos contribuyendo al logro de mejores personas, que se saquen mejores resultados en la prueba aprender también, porque estaríamos superando este escollo inicial de decir, esto no es para mí. El día que un estudiante le baja la persiana a la matemática, lo perdimos para siempre. Y es probable que ya nos llegue a nuestro curso habiendo bajado la persiana antes. Entonces, muchas intervenciones son necesarias al principio del curso para tratar de levantar ese yunque que le pesa sobre la cabeza, ¿no?, y tratar de estimularlo a que él también puede pensar y hacer más. Muchas gracias.